Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo de The Evil Within, gente, estamos en The Evil Within y vamos a intentar matarles despacio a estos. Vamos a intentarlo, por lo menos a intentarlo sin que nos vean. Joder, ya me han visto, me ven a través de las paredes, tío. Eso no lo entiendo, ¿cómo me ven a través de las paredes? Pues no me había visto. Está viniendo. En la que se dé la vuelta vamos a ir a por él y le voy a clavar el cuchillo por la espalda. Vamos, 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 vamos. No, tarde. ¡Qué cabrón! He visto que se dispara las piernas. ¡Ajá! ¡Les derribo! No me ha visto. Este capullín no me ha visto. Joder, esto no puedo, ¿sabes? Sin munición. No me jodas. Sin munición, tío. Necesitamos munición urgente, ¿eh? Y a estos ya no les puedo matar por detrás, como ya habéis visto, gente. Y mira que me he acercado despacio. Me he acercado despacito, pero ni aún así. ¡Qué puto! Y no me da munición ni nada de nada, tío. Madre mía, mi vida. Necesito munición urgente, tío, para esto. Joder. Joder, es que al final gasto todas las balas, tío. No me quedan balas ya. Esta es la última bala que me queda. Última bala. ¡Buah! ¡Qué suerte, tío! Y de escopeta, de puta madre. Bien, más en el suelo. Bien, perfecto. Estamos en busca y caza. En captura, búsqueda y captura de munición ahora mismo. Y Leslie, el cabrón, que nos ha dejado solos, sobre todo en el capítulo anterior estaba tocarnazo. Ah, por cierto, no lo he dicho, gente, pero Luz no está por aquí ahora porque se ha ido a la cama, está durmiendo ahora mismo. Ya se ha ido a sobar, no le apetecía grabar más. Y yo, pues bueno, pues me he quedado aquí grabando un poquito, ¿no? Le he dicho que luego un horito o así me iba a costar, un horito o dos. Cuando renderizas estos vídeos, los que estoy haciendo ahora. Así que, bueno. Digo, ¿qué es eso?
dos balas de pistola, ¿sabes? Y de rifle cero. No. ¡Buah, tío! Flipas. ¿Dónde cojones estamos? Nos hemos metido en las catacumbas, así, de repente. Estamos en las alcantarillas, o no sé dónde coño estaremos. Pero vamos, yo voy por aquí, sinceramente, y yo me acojono vivo, os lo digo de verdad. Me acojono vivo. Vale, parece que no hay nadie. Botellitas, que no las puedo pillar, una grabación. He observado patrones anormales en las ondas cerebrales de los sujetos 25, 33 y ahora el 55. Todos tienen en común un historial de trastorno de identidad disociativo. Los experimentos anteriores en la corteza prefrontal muestran una degradación de la consciencia, aunque con resultados imprevistos. Pensamientos suicidas de personalidades alternativas, en forma de ataques a la propia personalidad. Al desvanecerse la consciencia, se alcanza una especie de éxtasis. Como dos criaturas unidas, obligadas a vivir juntas y a odiarse eternamente. Adorable. Vale, perfecto. Estoy mirando una cosita, gente. A ver... Vale, seguimos. Espero que no me salga ningún bicho por aquí. Y que nos den un poquito más de munición antes de que nos hagan los bichos, gente, en serio. A ver, por aquí puedo pasar, pero vamos a ver qué es lo que hay aquí. A ver si yo qué sé, si... Mira. Mira eso. What the fuck? What the fuck? ¡Cabrones! ¡Son mini bichos! Paso por encima, los mato directamente. Vale, perfecto. Eso es la grabación. Falta un bichito, porque creo que estoy viendo, Aquí estás. Toma por culo. Creo que estoy yendo a otro. Espero que me deje abrirla. Joder. Os lo digo en serio. Esto está sin munición. A mí me...
Oh. Qué bien. Creo que no nos encontramos por aquí ningún bicho, en serio. Y aquí hay ratas. Ah, no, son los bichos estos. Se ha quedado loco, se ha quedado loco. Se ha quedado loco esto. ¡Yo! Sin balas de escopeta, ya. Apágala. Apaga la linterna. Creo que tenemos para hacer virotes, ¿eh? Voy a mirarlo, ¿eh? A ver si tenemos para hacer virotes, unos cuantos. Crear virote, piezas necesarias 5 y tenemos 0. Pues con dos cojones, no tenemos ni para hacer virotes. Mira, hablando de virotes. ¿Lleno? No me jodas, ¿cómo que lleno? Wow, pues sí tenemos virotes, ¿eh? ¡Munición! ¡Munición! Pararse, pero estaba muy cerca de descubrir la verdad. Sabía que no sería fácil, pero estaba tan cerca. Sentí una leve brisa en el quicio de la puerta. Esta puerta tiene que dar afuera. La placa que he encontrado parece encajar en la ranura. Creo que es la llave, pero no sé si hacia dónde gira. Ahí en... Hay un 50% de probabilidades. El tiempo se me hace eterno y soy incapaz de tomar una decisión tan sencilla. Sofía, si salgo por aquí te abrazaré, te diré que tenías razón y nunca te dejaré marchar. Ajá. ¿Esa es Sofía? La caga con cara está ya de ambos lados, tío. Oh my god. No ha pasado nada, Bu. Hay un 50% de morir y no he muerto, tío. La he puesto bien. ¡Sí! ¡Sí, cojones! ¿What? ¿Qué coño es eso? No hay ni balas, ni hay nada aquí.
¿Doctor? Doctor, ¿qué coño está pasando? No hay tiempo. Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo. ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto. Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, doctor. Y necesita mi ayuda. Oh. Él... Nosotros estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es para poder conectar cerebros. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico. Emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente. No existen precedentes. La repercusión en psicología, en medicamentos, en la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. Usted sabe cómo piensa. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... diría que quiere matarnos. Y ese es su cerebro. ¿Doctor? Esta mañana Lily ha ido por primera vez al colegio. Es una niña muy valiente, estará bien. Mira, ha tenido 3 años muy duros. Criar un bebé es un trabajo de dedicación completa y por fin va a tener el descanso que se merece. Por descanso me refiero a regresar al departamento de personas desaparecidas de la policía de Crimson. Las desapariciones parecen ir en aumento. Si no llegamos pronto al fondo de esto, no quedará nadie quien investigar. Todos habrán desaparecido. Estoy exagerando, por supuesto, pero en Crimson ocurre algo raro. Ocurre algo y hay que ponerle fin. Y Mina se encarga de esto. Es muy buena en lo que hace y está encantada de volver a su elemento. Vale, ¿y el espejo? Siempre que hay un diario y un espejo. Esa deslicia comienza por actividad normal de la sonda cerebral. Estos son paros cardíacos todos, con dos cojones. Hostias, allí hay una luz. Corre, 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 corre. Corre, le estoy manejando yo. Corre, corre, corre. Y otra vez aquí. What? Pero ahora está él. Capítulo cortito, gente. Capítulo muy, muy, muy cortito. Espero que os haya gustado muchísimo. Recordad botar los like favoritos, esas cositas, gente. Muy cortito este capítulo, 20 minutitos solo. Hostia puta, qué cortito ha sido. Comparado con los otros que los he hecho hasta en 3 veces, madrecita. Así que nada, gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Recordad votarlo, like si os ha gustado. Si no os ha gustado, pues dislike, todas esas cosas, gente, lo que vosotros queréis hacer. Comentad el vídeo, que es lo importante, si os ha gustado o no os ha gustado. Seguidme en Facebook, Twitter, que lo tenéis en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Chao.